Universidad Panamericana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y una vez más les saludo con mucho afecto desde estas hermosas instalaciones de la Universidad Panamericana en Guadalajara, Jalisco, México. El día de hoy traigo un tema muy interesante, que es el tema de la causalidad. Vamos a hablar de las causas y de los principios que son estas causas y que, bueno, pues son importantes para resolver muchísimos de los cuestionamientos que nosotros tenemos en nuestra vida personal, y para, pues, responder, ¿verdad?, a todas ellas, aquellas cosas que el hombre tiene inquietud de saber. Bueno, pues, como siempre, en filosofía hay que empezar por definir y después dividir. Y las causas son los principios de los cuales dependen o provienen los efectos, pero en su ser o en su hacerse. Fíjense, tiene que haber dependencia real y efectiva del ser, del efecto a la causa. O sea que no cualquier cosa puede ser causa. Y como hemos dicho que son los principios de los cuales dependen o provienen los efectos en su ser o en su hacerse, entonces vamos a explicar qué es un principio y algunos tipos de principios que pueden confundirse con la causa, pero que no son causa. Principio es aquello de lo cual proviene una cosa de cualquier modo. El 1 es principio del 2, pero no es su causa. El punto es principio de la línea, pero no es su causa. ¿Por qué no puede ser el punto principio de la línea? No puede ser su causa. Pues no puede ser porque la línea es una sucesión de puntos. Y entonces de un punto no pueden salir muchos puntos. Y es así como nos damos cuenta en filosofía que lo más no puede ser, no puede provenir de lo menos, que es el punto. Y por lo mismo también, pues, nos damos cuenta que el 1 no puede ser causa del 2, porque para 2 se necesitan 2 unos. Esto es importante en filosofía porque nos va dando las pautas para que nosotros podamos saber qué es realmente una causa y qué no es. Entonces, mientras que los principios son aquello de lo cual proviene una cosa de cualquier modo, la causa es aquello o es el principio del cual proviene el efecto, pero con dependencia real y efectiva del ser del efecto a la causa. Además, tenemos otros principios que se pueden confundir con la causa, que son la condición y la ocasión. Mientras la condición es un principio que se requiere para la causalidad, para el ejercicio de la causalidad, por ejemplo, la condición sine qua non, es decir, una condición sin la cual no se puede producir realmente una causalidad o un efecto, tenemos, por ejemplo, que el cerebro es condición sine qua non para que nosotros pensemos. Sin embargo, no podemos decir que el cerebro sea la causa del pensamiento, porque el cerebro, siendo material y concreto, algo singular, no puede producir conceptos, juicios y raciocinios que son universales y abstractos, es decir, separados de la realidad material. Eso quiere decir abstracto, que no es material sino inmaterial. Entonces, aunque el cerebro es una condición, no es la causa. Para poner otro ejemplo, podemos decir que inscribirse en una universidad es condición, una condición muy importante para obtener un título y un grado universitario, es decir, para convertirte en ingeniero, en médico, en arquitecto. Pero no podemos decir que esa sea la causa, porque realmente la causa de que una persona se transforme en ingeniero o en arquitecto, pues son los estudios, la ciencia que le dan los profesores, el cumplir con una serie de requisitos, etc. Bueno, pues además tenemos otro principio que se puede confundir también con la causa y que tampoco es causa, que es la ocasión. La ocasión es un principio que favorece, que facilita la causalidad, pero que no es la causa. Por ejemplo, una mala amistad puede ser la ocasión para que una persona cometa una obra mala, pero no podemos decir que la mala amistad sea la causa, sino más bien la causa en este caso sería la voluntad débil de quien, teniendo una mala amistad, pues le hace caso para cometer actos graves o actos ilícitos. Es así como tenemos entonces
tres tipos de principios que son muy importantes. La causa, que son los principios de los cuales dependen o provienen los efectos en su ser o en su hacerse. La condición, que es el principio que se requiere para el ejercicio de la causalidad, pero que no es causa. Y la ocasión, que es el principio que facilita o favorece la causalidad, pero que tampoco es causa. Dentro de las condiciones tenemos, no hay que olvidar, la condición sine qua non, sin la cual no, que es una condición incluso indispensable para que se pueda realizar el efecto, para que la causa cause, pero que no es la causa. Bueno, además, ahora como el tema es de la causalidad, vamos a dividir, a ver cuántos tipos de causas hay. Y entonces nosotros vemos que en filosofía se puede dividir una realidad bajo distintos criterios. Y entonces tenemos que, desde el punto de vista de la proximidad o de la lejanía que hay con del efecto a la causa, tenemos causas próximas que están más cerca del efecto y causas remotas que están más lejos del efecto. Incluso tenemos las causas últimas, que son las que están más lejos del efecto. Pero también tenemos otro criterio, que es el criterio de la necesidad. Y entonces tenemos causas necesarias y causas contingentes. Mientras las causas necesarias son infalibles, como 2 más 2 es igual a 4, y son objeto de las ciencias, como la física, como la matemática, las ciencias humanas, como las ciencias filosóficas, tenemos también las causas contingentes, que son pues causas que pueden ser o no ser, que pueden ser de un modo o pueden ser de otro modo, y estas son objeto de la técnica que, observando lo que hay de transformable en la realidad, lo transforma para, como debería de ser, para perfeccionarlo, para llevarlo a su plenitud. Además de estas causas, toda la realidad tiene 4 causas, que son la causa material, que responde a la pregunta de qué está hecho un ser, la causa formal, que responde a la pregunta qué es, la causa eficiente, que responde a la pregunta quién lo hizo, y la causa final, que es la causa más importante de todas las causas, que responde a la pregunta para qué fue hecho algo. Esta causa final es la causa más importante porque es la causa de todas las demás causas. Además, hay otras dos que son la causa ejemplar e instrumental, que estas no son tan importantes porque se pueden asimilar a las otras 4 causas. Es así como hemos llegado al fin de este tema tan importante, porque nos ayuda a tener claridad en lo que realmente es causa de un efecto. Muchas veces vivimos en unas confusiones muy grandes, pensando que nosotros fuimos la causa de alguna cosa mala, de algún acontecimiento, o que una cosa fue causa de otra, y en realidad nos confundimos porque no es una causa, sino puede ser un principio, una condición o una ocasión. Por eso es importante tener muy claro este tema, que espero les haya servido muchísimo y haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.